una de las marcas premium líderes en el mercado, actualiza a uno de sus modelos más accesibles, el SUV más compacto de la marca, pero no por ello menos importante. Se actualiza en imagen, en motorizaciones y en tecnología para asemejarse a sus hermanos mayores. Este es el nuevo BMW X1. Pero vale, ¿de qué va el BMW X1? ¿Qué es esto? ¿Qué es un SUV subcompacto premium? Pues veámoslo rápido. Vean la carrocería, por supuesto, es la silueta tradicional de un SUV, pero reinterpretado. Me encanta el diseño. Es propositivo, es un poco disruptivo. De alguna forma se acerca a la gama de eléctricos de BMW y de hecho va a haber una versión eléctrica de este que se va a llamar iX1 más adelante en el futuro. Ahora, ¿qué vamos a ver enfrente? Todo, completamente todo es nuevo. Carrocería, chasis, motores, todo es nuevo en este vehículo. Y bien al frente, por cierto, está prendido porque vengo dándole duro en la carretera. Y aquí pueden ver estos sistemas que se abren y se cierran para tener ventilación activa. Cerrado es más eficiente, abierto, da la refrigeración necesaria para el motor, pero tiene también más refrigeración aquí abajo para los intercoolers. Por supuesto, tiene un radar, cámaras, tiene sensores de estacionamiento, que por cierto, esta cámara ya recibió un golpe de una piedra y está dañada. El emblema BMW y el sistema de iluminación 100% LED, que se ve súper bien con estos dos nuevos ojos que encierran al vehículo, con luz de curva, con lupas principales. Oigan, ahí dice BMW LED y la verdad es que se ve súper bien. Además, más entradas para otros radiadores de este lado y estas canalizaciones aerodinámicas para hacerla más eficiente al generar una cortina de aire que va alrededor del vehículo. Por cierto, vean los neumáticos. Michelin Pilot Sport 4S Total Performance. Oigan, qué locura de auto. Estos neumáticos son de ultra alto desempeño para un BMW. Claro, están buscando el mejor manejo. Rines, por supuesto, de buen tamaño, aunque no los más grandes, 19 pulgadas. Me gustan. Qué bien van estas ruedas. Y por supuesto, vamos a encontrar espejos con direccionales, con cámaras del sistema 360, con sensores de punto ciego y estas manijas que van como al ras de la carrocería, que se ven súper bien. Son más eficientes aerodinámicamente, pero tienen un escaloncito aquí adentro que es súper incómodo, entonces tienes que agarrarlo como con los dedos. Pero si metes toda la mano, como que se te zafa. Ah, no sé, pudieron haber mejorado. Se ven muy bien, pero no es tan cómodo de agarrar. Ahora, hacia atrás, por supuesto, algunos detalles de diseño tradicionales y característicos de BMW. Se ve bien, me encanta este acabado negro en esta versión. Rieles, orillas, espejos, todo está negro, no hay cromo. Y por atrás, wow. Estas calaveras que son LED, dinámicas, que además tienen profundidad. Vean cómo entra la mano, ese volumen que sale, que continúa el diseño de la carrocería. El emblema X1, la versión X-Drive, tracción integral, 28i, motor 2 litros turbo. Ahorita les cuento. Esta simulación de difusor que no es la verdad. Y esto que más o menos dibuja unos escapes, aunque no son escapes. El escape real está por acá. Oigan, tracción integral, buen tamaño, contenido, propositivo, buena calidad. Qué buen producto. Es más, ¿está gustando por afuera? Acompáñame a verlo por adentro. Vale. Desde adentro este auto es una locura. A ver, es el SUV de entrada, la camioneta más pequeña que tiene BMW. Y aún así es súper propositiva. Vean los materiales, los acabados son plásticos suaves, algunos como forros simulando piel, costuras en contraste, iluminación ambiental que ahorita, ok, de día no se ve tanto, pero hay en las puertas, en el tablero, aquí abajo, por todos lados, se ve súper bien, es moderno. Pero los materiales, buenos plásticos, estos acabados como si fueran una especie de cromo satinado mate que se ven súper bien, las manijas como fuera de la puerta, buen espacio para los brazos. Un head-up display que tiene mucha información útil y que va cambiando acorde al estilo de manejo, pero sobre todo algunas cosas que hereda de los productos de gama alta de BMW que llegaron, por ejemplo, con el iX y ahora que son partes del i4, parte del i7, parte de toda la nueva generación de pantallas digitales de BMW, que es todo este instrumento curvo que está sobre el tablero, que es como un añadido. A mí me gusta mucho la propuesta visual de esto, porque además, bueno, aquí hay una pantalla para el cuadro de instrumentos digital, más otra pantalla para el sistema de infoentretenimiento, que es súper moderna, dinámica, bien diseñada, aprovecha realmente las funciones de una pantalla digital. Se ve súper bien, la verdad, y es compatible con absolutamente todo. Comandos de voz, teléfonos y, oigan, muy bien. Ahora, el volante parece heredado de un concepto. Es diferente, es grueso como BMW, pero es más delgado aquí arriba. La posición de manejo va muy bien, pero aquí tiene como segmentos transparentes, huecos, que lo hacen como más ligero. Se siente súper bien. Y además tiene manetas de cambio, una de más, una de menos, con una nueva función que es común en BMW, el Boost.
que dejando apachurrada la maneta de la izquierda tiene más potencia y se los voy a contar ahorita. Pero bueno, los comandos y los botones son prácticamente los mismos que podemos ver, por ejemplo, en el Serie 7. Cambian los acabados, no son los mismos colores, no brillan, es plástico negro bien, bien hecho, bien terminado, pero nada elegante. Simplemente es un producto de mucha, mucha calidad. Me gustan los ensambles, me gustan los materiales, me gusta la sensación de diseño envolvente, dinámico, con cargador para teléfonos, espacio para bebidas, esta consola flotante que solo tiene como un soporte de este lado, pero que todo lo demás está hueco, tiene espacios para guardar mil cosas, espacios en las puertas, todo eléctrico. Oigan, ¡qué bien está este auto! Además, aquí en la consola central, botón de encendido, intermitentes, el control wireless para la caja de cambios, desde acá se puede hacer, más los cambios manuales acá, modos de manejo, volumen, las cosas más importantes y, por supuesto, un espacio extra para almacenar algunas cosas aquí abajo en este descansabrazos que está muy bien hecho. Dos personas aquí adelante van a ir súper bien. Y atrás hay espacio para otras tres más, que van a ir un poco apretadas, pero hay cabeceras, hay cinturones, hay bolsas de aire. Además de que está este enorme techo panorámico para las dos filas de asientos, que la verdad está muy bien. Creo que es más espacio para dos, aunque sí, técnica y legalmente caben tres personas. Hombre, es una camioneta pequeña, pero no por eso es incómoda. Creo que está bastante bien y muy personalizable. Por cierto, la posición de manejo es simplemente perfecta. Muy ajustable, por supuesto, el volante siempre tiene altura y profundidad, como debe ser un buen BMW. Ajustes eléctricos y manuales en los asientos, espejos de muy buen tamaño, un retrovisor que nos cubre más que la totalidad del medallón trasero, muy bien por eso. Además de que la posición de manejo es muy buena y el parabrisas frontal es tan grande y cercano y un poco vertical. ¡Wow! Es como si tuviéramos toda una especie de cúpula transparente, nos deja ver muchísimo de lo que está pasando afuera. Tenemos excelente, posiblemente la mejor visibilidad que hay en el segmento desde el puesto de conducción. Bien, me gusta. Además hay varios modos de manejo, puertos por todos lados. ¡Qué buen producto desde adentro! Pero seguramente dirán, ¿y qué tal va este nuevo BMW? Al menos en esta versión X-Drive 28i, que tiene un motor bastante interesante. Vamos a manejar ahora mismo. No sin antes recordarles que para nosotros es súper importante que si les gusta el contenido que hacemos en este canal, se suscriban. Píquenle ahí abajito en ese botoncito. Así es como podemos seguir creciendo el canal y haciendo contenidos para ustedes todas las semanas en México y en todo el mundo, como ahora con este auto que está a punto de llegar al mercado mexicano, pero que ya desde hoy es candidato a World Car of the Year. Y qué buena propuesta y cuánto valor hay en este auto. Ahora sí, vamos a manejar. ¿Entendido? Vamos. Antes de empezar, bajo el cofre hay un motor 2 litros turbo que además lleva la tracción a las 4 ruedas a través de una caja automática de doble embrague y 7 velocidades. Oigan, tracción integral, motor 2 litros turbo. ¡Ah, qué maravilla! Son 241 caballos de fuerza en un SUV de estas dimensiones. Pues vámonos. Oigan, acelera bien. No es un motor explosivo, pero es un motor con muy buena potencia, 241 caballos. Uy, gran tracción integral, vean cómo toma las curvas. Me encanta la puesta a punto de la suspensión, que siempre veo la luz firme, pero oigan, apunta súper bien y va esta cosa pegada al piso, Qué bien se maneja este X1. Qué grata sorpresa en la forma en la que va este auto. Y los frenos, muy bien, como buen BMW, que tiene por ahí un sellito M, por ejemplo en el volante, es un volante M. Bien, es como tirar el ancla. No son hiperdeportivos, pero van bastante bien estos frenos. Y sobre todo me encanta la tracción X-Drive, que mantiene el auto siempre bien colocado y va distribuyendo la tracción con los diferenciales y con electrónica. ¡Qué bien se maneja! Esto es el significado real de lo que BMW llama, en correcto alemán, Freude am Fahren. El placer de conducir. ¡Qué rico va! Y ojo, no es un MX1 ni nada por el estilo, pero va súper bien, es fácil de llevar, fácil de meter en las curvas, va pegado, no como si fuera un eléctrico, pero casi no hay rolling de la carrocería. Es un auto, oh, preciso, qué bonito auto, qué bonito se maneja. Y ahora, la dirección, súper precisa, un poco durita, me gusta. Tal vez en modo deportivo Sport podría ser todavía un poco más dura, porque claro, estamos hablando de un BMW que de por sí ya tiene la dirección un poco dura. No es malo, porque de hecho se relaja esto en ciudad y es más fácil. Pero oigan, qué interesante. Pero bien, me gusta el balance. Escuchen, cambio de velocidad. Ok, vamos a ponerlo en modo manual y hacer una cosa bastante interesante. ¿Por qué no ponemos en S1 y vemos lo que hace este botoncito maravilloso que dice Boost?
Listos. Fondo. Y ahora, boost. ¡Oh! ¡Boost! Se prende, cambia la pantalla y ¡wow! Tengo que frenar porque esta cosa va ridículo. No hay demasiada potencia extra y te da como ese margencito como de 10 segundos de más potencia. Me recuerda a el botón de Sport Plus, no sé, el botón este de Porsche que te da ¡puff! Todo de golpe y un poquito más. Es justo la forma en la que el motor te puede entregar toda la potencia de un solo golpe. Y es simplemente presionando la paleta de velocidad hacia abajo. Y con eso el motor, no sé, como que te quedas ahí prensado en la paletita y de repente dice, oh, quiere más potencia. Y cambia el cuadro de instrumentos, cambia incluso el head-up display y te da todo el golpe de potencia. Me gusta, qué buena herramienta. No sé si la posición de la palanca es mi favorita, pero bueno, hace su función y lo hace bien. Seguramente es un tema de acostumbrarse y decir, ok, así se hace en este coche. Pues ya estamos entrando en una zona urbana, así que qué buena excusa para dejar el modo Sport e irnos al modo, ¿por qué no? No sé qué es un modo Expressive. A ver, ¿qué es esto? Cambian los colores. Parece una obra de arte con cosas aquí arriba. Voy a quitar el estre, lo voy a poner en Drive. Parece que simplemente cambia el mood del auto, cambia la iluminación interior, son otros colores, se ve cool, supongo. Pero bueno, hay otros modos que también son más interesantes, como por ejemplo el modo personal, que podemos ir ajustando justo a nuestros gustos. Aunque creo que para la ciudad el mejor es el modo Efficient. Ahí está, modo Efficient. De repente, todo es más suave. La respuesta del acelerador dice, vamos a ahorrar combustible. Se pone más ecoambiental. Te pone un diamantito en el head-up display que te dice cómo te estás portando. Y se empieza como a llenar de energía este diamantito. Algo muy acá esotérico, pero está cool. Porque es un indicador de qué tan eficientemente estás manejando. Ya saben que los autos pueden ahorrar combustible, pero la mayor parte del ahorro de combustible viene de nuestro estilo de manejo. Un auto muy ahorrador puede terminar siendo muy gastalón si no lo llevamos bien. Y un auto muy gastalón podría incluso ahorrar un poco si sabemos llevarlo con todo el cuidado y con algunas técnicas de ahorro de combustible. Les dejo una liga por ahí abajo para que sepan más o menos cómo pueden ahorrar un poco de combustible. Pero bueno, regresamos al X1. Me gusta, qué gran producto, qué buen manejo, qué calidad, qué nivel de equipamiento. Estoy muy sorprendido y sé que han escuchado esto mucho últimamente en los videos que hemos tenido, sobre todo en los autos que hemos evaluado aquí en Los Ángeles, porque son candidatos a World Car of the Year, a World Car Awards en alguna de las categorías, autos de lujo, deportivos, autos urbanos, o este que es candidato a World Car of the Year, auto mundial del año en los World Car Awards. Es difícil que aquí en estas categorías y en estos autos que han pasado al menos a la lista de selección, encontremos un auto que no sea tan bueno. Sí, hay otros que no son ideales, pero la gran mayoría son una cosa espectacular. Y este auto es de esos, justamente de los mejores. Pero bueno, a pesar de que sí me gusta mucho, estas son las tres cosas que más me gustaron del nuevo BMW X1. 1. La migración tecnológica de diseño que viene justamente de los hermanos mayores, de las gamas más grandes de BMW, incluidos controles que hemos visto en el Serie 7. Motorizaciones eficientes, un diseño moderno, un interior que está simplemente ridículamente espectacular. Y eso en el SUV, en la camioneta más pequeña de la marca. ¡Qué bien! Me gusta esta migración tecnológica a todos los segmentos y más en un auto tan pequeño. Muy bien por eso, BMW. 2. El manejo. No pierdan su famoso placer de conducir. ¡Qué bien se maneja! Tiene el saborcito deportivo y eso que no es un M. Y no quiero pensar cuando llegue este auto con la plataforma eléctrica, que porque podría ser una locura y posiblemente el mejor auto del universo. Pero mientras eso sucede y mientras lo podemos manejar seguramente el año que viene, esta versión se maneja súper bien. Va plantada, tracción integral, motor turbo, más de 240 caballos de fuerza, tracción integral, caja de doble embrague, modos de manejo incluido Sport con el modo Boost. ¡Qué rico se maneja este auto! Así son los BMWs. ¡Bien! 3. La propuesta de diseño. Se ve distinta, pero se ve bien. No es tan agresiva, no tiene una parrilla gigantesca con luces para que digan, oh. Aquí ni siquiera tuve que empezar el video diciendo, detrás de esta parrilla se esconde el nuevo X1. No, aquí sí hay un X1 que tiene una parrilla de BMW. No es gigantesca, no está desproporcionada. El auto se ve balanceado. Propone mucho, es minimalista, es moderno, es distinto, pero no es transgresivo. Y eso me gusta mucho de este auto. Tanto por fuera como por dentro, es muy balanceado. Qué buen diseño hay aquí. Pero ni siquiera este X1 es un auto perfecto y estas son las tres cosas que nos gustarían. Versiones híbridas conectables, versiones híbridas, versiones eléctricas. Bueno, mucho de esto ya viene. Es muy probable que ya no veamos las versiones híbridas en esta gama, aunque todavía pueden existir, porque la electrificación está a la vuelta de la esquina en BMW y sí, ya es oficial que hay un iX1 100% eléctrico, pero
nos faltan versiones. Me encanta lo que hizo BMW con la serie o la gama completa de modelos de el X3, que hay un X3 a gasolina, hay X3 a diésel, hay X3 híbridos, hay X3 híbridos conectables y hay X3 eléctricos. Muy bien, que en un mismo modelo se pueda ofrecer toda la gama. Aquí creo que todavía nos faltan algunas versiones, aunque todavía no es una queja porque podrían llegar muy pronto. 2. La potencia del motor. Es un motor 2 litros turbo, muy bien, 241 caballos en papel, suena muy bien. Y la verdad es que se mueve bastante, bastante bien, ayudado por la caja, por supuesto. Pero también es un poco pesado por el sistema de tracción integral permanente X-Drive. Es potente, sí, pero de repente le falta un poquito de punch. Claro, no es un MX1. Y si eso existiera, agárrense. De momento no lo es. Y quisiera que los modos deportivos fueran todavía más punchy, pero la verdad es que no es queja, simplemente es ser exagerado y decir... ¡quiero más! 3. Me gustaría tener uno. Sí, ya sé, a veces lo decimos. Pero qué buen auto, no le encuentro muchos problemas. Es redondo, es global, se maneja bien, está muy bien equipado, se ve muy bien, es seguro, tiene un tamaño compacto que funciona bien en todos lados y además se maneja súper bien. ¡Qué buen producto y sobre todo qué producto tan balanceado! ¡Qué rico! Podría tener un auto, sí, para todos los días, para ir rápido en la carretera, para el día a día, para la oficina, para lo que sea. Es un auto muy, muy redondo y a mí me gusta mucho. Se ve diferente, se siente diferente, los interiores son simplemente espectaculares, tiene muy buen nivel de equipamiento, pero sobre todo se maneja como un buen BMW. Ahora sí, este X1 es el nuevo referente dentro del segmento de los SUVs subcompactos premium a nivel mundial. A mí me gustó muchísimo. Pero lo que realmente quiero saber es lo que ustedes opinan, así que díganos aquí abajo en los comentarios si les gusta o no el nuevo BMW X1. Y sobre todo si se lo quedaban o no contra sus competidores. Y por supuesto, si les gustó este primer acercamiento a el BMW X1, que por cierto es candidato a World Car of the Year, por supuesto, síganos aquí en el canal, denle click ahí abajito y también, ¿por qué no? De paso, denle click a la campanita para que sepan cuándo hacemos nuevos contenidos para ustedes. Además, síganos en las redes sociales para estar al día de todo lo que pasa en esta hermosa industria automotriz. Yo soy Carlos y nos vemos en la siguiente prueba de manejo.